Me voy a abrir mi negocio. Sí, vamos a poner mi un último negocio. Día en la radio, señores y señores. No. Seguimos aquí, pero podemos poner un negocito donde sale. Es verdad. Claro. Y estamos hablando con Jorge Partidas, que va a tener un gran evento ese próximo 31 de marzo. Toda la información te la voy a dar en algún minutito, a ti que nos vas escuchando. Pero Jorge, te hago una pregunta. Alguien puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ahora que... Y voy a tomar esto como ejemplo. Ejemplo. El yogur, las tiendas de yogur se han puesto muy de moda, ¿no? Sí. Entonces una persona dice, ay, no. Yo quiero una franquicia, van y averiguan la franquicia les cuesta $85,000 y luego por su parte averiguan que las cuatro maquinitas les cuesta $40,000 y que con $40,000 se abren su negocio, por decirte. ¿Por qué esa persona que nos está escuchando debe no, o a lo mejor, no sé, para bien o para mal, tú me dirás, debe ir y seguir una franquicia o hacerlo por su cuenta y ponerle yogurt Pepita? Hay varias respuestas a tu pregunta. Déjame hacer una, la primera. Uno, yo primero me asesoraría. O sea, no me iría por lo primero que vería. O sea, para eso existimos nosotros, pero no tenemos que ser nosotros. En Globo Fran eso hacemos, pero no tiene que ser Globo Fran. Independientemente, yo buscaría que se asesoren con algo. Okay. ¿Por qué? Porque hay industrias que están en decrecimiento o saturadas. Uh-huh. Y realmente tú me hablas de yogur y en este momento posiblemente las de yogur estén sobresaturado el mercado. Es como si me quisiera yo abrir una peluquería en el Doral. Cada esquina hay alguien haciéndote las uñas. Es una cosa increíble. Entonces, al final tienes que entender que, ¿sabes? Qué es lo que está pasando en el mercado. Okay. Y eso nosotros lo vemos todos los días con lo que hacemos. Entonces yo pensaría que primero evalúa claramente qué es lo que con lo que tú quieres hacer esa inversión. Uh-huh. La pregunta es si por qué me metería en una franquicia. Claro, si me saldría más barato si lo hago yo por mi cuenta. Claro, al final hay varias cosas. Uno, reconocimiento de marca. Uh-huh. Y dos, más que todo, es experiencia. Estás comprando un modelo de negocio probado. Claro. Estás comprando que ya tiene la metida de patas de otra persona. Claro. Tú vas a aprender de todas las malas experiencias y de las buenas de esa persona. Y así, ¿no? Como te digo, el tema de asesoramiento, uh-huh, una de las cosas que nosotros vemos hacia nuestros clientes es qué tipo de franquicias. O sea, si a mí me llega una franquicia hoy día a nuestro portafolio y yo veo que tiene menos de 5 años operando o menos de un número de unidades específicas operando, uh-huh, para mí es una franquicia... Que apenas está empezando. Claro. Y me levanta algunas banderas amarillas que tengo que presentárselas al cliente para que esté claro, uh-huh, en lo que está entrando con los riesgos asociados que eso tiene. Al final la gente está buscando la inversión de su capital de vida y tenemos que ser muy responsables en cómo ese capital de vida nosotros le ayudamos a que lo inviertan. Claro. Para que se multiplique. Mira, Jorge, yo estoy segura que la gente que nos está escuchando en este momento, a las 5:46, que va conduciendo, que está en su casa, donde quiera, tienen 1,000,000 de preguntas. Y yo quiero que esas personas vayan el próximo 31 de marzo al Aero Building, que es un evento que ustedes tienen que es absolutamente gratis. Sí, correcto. Sí, sí. Cuéntanos un poquito cómo va a funcionar, a qué hora llega la gente, cómo se registran, llega uno y I'm here, ¿o cómo? Sí, mira, los invito a que se registren en globofran.com, eso es globofran.com, globofran.com, ahí van a poder registrarse para el evento. Nuestros eventos nosotros lo hacemos para informar y educar a la gente. Un poquito lo que hemos hecho hoy, uh-huh, de forma muy corta. Y amena ante todo. Claro que sí. Eso lo hacemos también simpático y ameno por un poco más de tiempo con mucho más información. Claro. Ahí estamos varios consultores que también pueden ayudar y guiar un poco a la gente a que entiendan, uh-huh, cómo hacerlo. Presentamos franquicias específicas, casos de estudio, el proceso, porque es muy importante que entiendan cuál es el proceso. La gente no toma la decisión, las personas no toman la decisión por incertidumbre, porque no saben, uh-huh, qué va a pasar, cómo hacerlo, claro, cuánto cuesta, cuánto tiempo. Entonces, el 31 de marzo va a ser en el Aero Building, aquí cerca del aeropuerto, y lo que vamos a hacer es dos eventos, uno a las 9:30 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, y lo que buscamos con esto es educar y guiar a la gente a que pueda tomar las decisiones acertadas. Qué bueno. Oye, ahí está. Yo voy a ir a estar ahí porque me interesa. Imagínate si no. Yo creo que todos tenemos que hacerlo, aunque sea para pasar un buen rato y educarnos y entender que todos tenemos las mismas oportunidades de salir adelante con, a lo mejor, con presupuestos diferentes, pero que es posible. 786-606-6587, también ahí puedes adquirir más información. Regístrate en globofran.com y no se pierda la oportunidad no solamente de aprender, sino de darse su taquito de ojo, porque está de muy buen ver Jorge Partidas. ¡Excelente! Ah, yo sabía que no podía terminar. ¿Pero qué dije?
¿Yo qué dije? Yo dije, no, lo último que dije fue franquicia. No fue franquicia lo que dije. Gracias, Jorge. Ay, hasta pronto y mucha suerte. Mil gracias. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Gracias.